reclusorio sur famoso. Saludos Lupita Martínez, saludos Rosalba Flores. Saludos a quien más, los saludo con gusto, muchas gracias. Francisco Javier Rodríguez, saludos hermano. Saludos. Saludos Griselda, señora Griselda Favela, saludos. Saludos a la Guara de Tacho, saludos a Lupita Martínez, ya te saludé. Muchas gracias, Guara de Tacho. Allá andan, miren. Aquí andamos en vivo y a todo color. Saludos. Saludos, te saludo, gracias. Gracias por tu saludo, Erika Moreno. Gracias. Allá a la gente que nos sigue y que siempre están ahí al pendiente de la transmisión. Saludos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias ahí por compartir nuestros videos por en YouTube. Entra a YouTube, mira los videos ahí, por favor. Los invitamos para que entren a YouTube. Para que entren a YouTube, saludos. Entonces, pues bueno, ya ustedes ya saben que las mamis siempre son así, raza. Las mamás siempre, hay que comprender eso, las mamás siempre, ay, mi hijo, ay, no, ¿qué va a hacer mi hijo? Y tráetelo y ayúdalo y vamos a darlo. Siempre son todas las mamás, eso no es algo nuevo. Las mamis así son con todos los hijos. Sean lo que sea, así son las mamás. Lamentablemente, va, pero así son. Y entonces cuando se lleven el hijo para allá, pues se van a llevar una carga más. Porque la deuda que debe don Ramón, también me dijo que era parte de... ¿Era de eso? De un dinero que no pagó su hijo. Saludos, saludos a la gente que nos sigue, muchas gracias. A todos los que comparten nuestros videos. Y súmense, compartan. Vamos a hacerlo por los niños, como siempre lo dije. Por este viejón también es... Imagínate, ese rey que está ahí. Yo creo que muchos de los que están viéndome ahí, yo me cuento entre ellos, no alcanzara yo a tanta boca. Darles de comer, medio de comer. Porque la verdad es que no comían. Y yo creo que todavía no comen. Porque pues imagínate, para que coman a llenarse muchos, yo creo que necesitamos... como 10 mil pesos por semana de comida. Para que alcancen a comer, a llenarse, va. Entonces sí, está cañón. Está cañón. Saludos a la gente que nos sigue. Muchas gracias. Gracias, gracias. A toda la gente que nos sigue en TikTok, el show del Chango Oficial. En todas las plataformas estoy como el show del Chango Oficial, ahí para que nos sigan el show del Chango Oficial. El día de hoy, bueno, me los llevé a comer, iban bien contentos, comieron bien rico y delicioso. Pero pues de regreso nos topamos con este incidente de que no le atizaron bien. El hijo se fue a ganarse una liebre a otro lado. Y pero pues dice el señor que pues también de aquí agarra algo. Entonces, que para qué lo hizo, Y pues se le está... anda arreglando ahorita, porque si no se le va a tener que sacar el ladrillo para barrerlo con un cepillo y luego volverlo a acomodar. O sea, es un rollo. Y leña, la leña tan cara que estaba, tenía un viajezote de leña aquí, si ustedes vieron, y pues ya se la llevó el horno. Entonces, si vuelve a hacer eso de limpiar y todo, tendría que volver a quemar. Y aparte sacar el ladrillo por ladrillo y barrerlo para quitarle lo humeado. Bueno, eso es lo que me dicen, va, yo no sé de esto. Y pues este viejón, es lo que me estaba platicando, raza, dice, pues mis hijas van a tener que echarle ganas también, ya que nos cambiemos para allá, ya que todo esté listo, porque pues yo, entre más ya no voy a poder. Y sí es cierto. El trabajo, a los que saben, la gente que sabe esto de ladrillo, no, yo nomás le hice poquito le hice la otra vez, ya saben, cuando hice un video ahí que me acomedí, y con eso tuve. Entonces, andan peleando ahí adentro. Entonces,
Pues él ahorita hace 400, ni 500 al día, es 300 al día. ¿Te imaginas? Y luego, para medio comer. Pero pues él sabe que entre más ya no va a poder. Ya sabe, como este es un trabajo muy pesado, pues después que la rodilla, que la cintura y que ya no pueda. Si antes hacía 1200, 1100 al día. Hoy con sus enfermedades que tiene, la operación que le hicieron ya nada más hace 400. Tú sabes que en unos 2 años yo creo que ya va a andar haciendo 100, o sea, ya no alcanza ni para comer. Y sí, es un trabajo muy pesado. Este de hacer ladrillo es un trabajo muy, muy pesado. Que no se va a poder vivir de esto siempre. Como que quiere llover, ¿no? Oiga. Es lo que estoy viendo. Y luego si llueve, ¿qué pasa? ¿Se echa a perder esto? Ya no lo puede tapar, ¿verdad? Pues tampoco. ¿Ya no? Hubiera aprovechado la lumbre para el horno, oiga. Ahí de volar en un minuto saca la hora, ahí está. Saludos, raza. Saludos a la raza que nos sigue. Después de ir a comer rico, miren, nos topamos con este incidente acá. Donde el señor anda navegando para solucionar el problema. Saludos, 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 saludos. Saludos a AR Lupita. Saludos, gracias, gracias. A la gente que va entrando por aquí en este en vivo y que comparten. Vayan compartiendo. Siempre les pido ahí que compartan, por favor. Son cositas que pasan de la vida diaria de una familia sin nada. Que hoy está sin nada de ladrillo y se anda quedando porque se les andan pasando de tueste. Ah. Miren. ¿Por qué pasó esto de los ladrillos? No, pues irse a comer porque ya sabe que yo no sé qué mar y para qué andar dejándolos, ¿verdad? Si tienes un negocio, atienda lo primero y antes se va. O sea, aunque le saliera una oportunidad que dijeran, véngase a comer gratis. No, pues no, porque pues... Como yo no sé qué más. Espérate. ¿Qué pasó allá? Lo contaron ahorita allá adentro. Lo platicaron adentro. Este señor es de los míos, raza, ¿eh? Yo ven que yo, mis niñas a veces me echan todas encima y son las avispas. Acá, mire, dice que la señora y las hijas ya fueron a ponerse de. No, pero igual piensa. A ver. Me vino a mí en la mente porque tengo una mente chingona. No sé ni lo que dice, neta, ¿eh? Voy a tener que ver el video para ver qué quiso para descifrar lo que dijo y luego, a ver. No, ya no fue, ya no digo nada. Nomás yo digo que no deberían de haber ido a comer. Sí, yo no sé
quemar. Y aunque fuera gratis, no deberían de haber ido. No, porque sabe bien que no sabemos quemar. Y que van a perder más que lo que comieron, ¿verdad? No, y es que yo tenía hambre también, yo quería aprovecharlo. Había dicho gente no le agradecía. No, qué bueno que fueron. Qué bueno que fueron, nada más que pues estas hijas que echaron a perder el ladrillo. Pues ya ves que dijo la cadena que ella era la perrona para quemar. No, vete de leche, está bien enojada porque está descalabrado el niño. ¿La niña salió? Chango, pero la Jacqueline sí sabe quemar. Sí, nada cierto, más. Cuando te dejaron. Oye, a ti. ¿Te digo un comentario que pusieron aquí? Pusieron un comentario de seguro, hicieron el mal porque no las llevaron a comer. ¿Cómo vamos a estar echando mala sal a nuestra familia? Ah, no, y algo que van a sacar para comer, ¿verdad? Vamos a este. Al contrario, debemos de rezar para que salgan bien. A ver, don Ramón, ¿por qué no enseñaron ustedes a estos muchachos a quemar? ¿No saben quemar ellas? Tanto tiempo. O sea que es culpa de ella también, ¿verdad? Que se quemó ahí el changarro. No sé eso. ¿Qué más van a ir la señora Gris? Ah, pero la señora Gris no estaba. No, le digo para allá también. ¿Qué es lo que le digo? Por eso no quiero salir de casa. Porque todo se va para adelante. Oiga, si es cierto, ya que la señora Griselda nunca quiere salir. Pues es que sabe que va a encontrar un incidente y hoy lo encontró. No se preocupe, señora. Ahorita hay que conseguir una escoba, sacar ladrillo por ladrillo, darle su barridita, porque... Oiga, aquí el pedo que va a tener que echarle leña, comprar leña otra vez, ¿verdad? No, no sale caro este rollo. Si lo saca y lo barre, tiene que volverlo a acomodar otra vez y a comprar leña. Ave María Purísima. Pues sí, pero una niña que siempre la veo rezando. El día de hoy ni reza ni nada para que salga bien. Ay, te va la cámara abajo, perdón. Voy a dar el codazo. Me da risa, Jacqueline. No, pues sí. ¿Va a echar plática, Jacqueline? El único que le aplaudo a Jacqueline raza que hay hecha plática, aunque no haya plática, ella echa plática para que no te dice la cosa. Y luego me salió otra Jacqueline, que es de Culiacán, Liliana Félix, ¿verdad? Liliana, mándale saludos a tu cuata allá en Culiacán. Pues ahí saludos a Liliana. Dice que es como tú, dice. Pues ya le dije que siga así. ¡Arrasa! ¡Arrasa! Aquí andan necesitando el changarro, miren. Allá está la señora, le... Lo está regañando allá quedito a don Ramón. ¿No estás a la chica? Me acordé de eso, ¿va? ¿No estás a la chingada? Yo cuando llegué a este caso, yo pensaba, dije, ah, el señor va a ser bien maldito con la señora, lo va a tratar mal, y no, hombre, creo que era diferente. Oye a tu mamá y dije, no, pobre señor. ¿Sí? ¿Y usted le dice recio? No, se le salió más bien. ¿Por qué? Dijo despacito. ¿No se usa? Digo así. Chingada. ¿Qué pasa? Ya como llaman la lona. ¿Ya como llaman la lona? ¿Para qué? ¿Por si viene el agua? Miren, raza, Chelita anda con todo. Miren, ¿no andan acomando la lona? Para eso, ¿eh? Fíjense, yo tengo 2 avispas, pero Ramón tiene varias. 4. Oh, y todos los que tienen. Cualquier cosita se le echan encima a todas.
Saludos a Chelita de parte de Janet Peña. Saludos. Grecia Osmara, saludos, que siempre nos sigue. Adriana Medina, saludos a la gente que nos está siguiendo, a los que se van conectando apenas. Pues estamos aquí con una familia sin nada. Nada más que pasó un incidente. Fuimos a comer porque nos invitaron a comer. Los invitaron a ellos, ¿verdad? Pero ustedes saben que en el paquete siempre va el chango. Entonces, Se están riendo, oiga. Están riendo. Entonces, los invitaron a comer y los llevé. Y pues nos topamos con este rollo acá de que... Oiga, y luego... Tu papá te quiere mucho, Vanessa, ¿eh? Toma, friega y friega, te cuelga y calles, oiga. ¿Por qué? Ay, que mi Vanessa va a estar triste, se quedó llorando y no sé qué tanto. Que porque no te llevó a comer. O sea, fíjate cómo te quiere tu papá. Pero las hijas, nada, ellas, nada. Es más, ni de esta niña se acordó. Se acordaba nomás de ti. Ay, ya estoy haciendo sentir mal a la otra. Ah, mi amor me cae. Ah, ya no quieren a Vanessa porque no se puso a abusar. ¿Cómo? Ya cuando se ven los ladrillos blancos, eso es así. ¿Ya se tapa? Ya se tapa. ¿Pero cómo ve ahorita? ¿Cómo va? ¿Se está arreglando o no? Tiene de pacanda, no me respirando ya. ¿Pero cree que se vaya a arreglar? Tiene que arreglar un poco. Y ya está la niña secreteándose, miren. Acá está la niña secreteándose. Raza, voy a traer un micrófono. Yo tengo un micrófono que agarra 150 o 170 metros de audio, nomás para ver si un día hablan una de ellas de mí, mal de mí, y se queda sin premios. Pero no lo he traído, se me olvida, y siempre digo que lo voy a traer. Ah, sí. Ah, no, pero si vieran allá en la comida, su papá ya no podía comer porque estaba acordándose de ella. Hasta que yo lo regañé. Sí, le digo, oiga, usted lo invitaron, no a ella. Ya comió hamburguesas, tacos, ya ves que hemos ido. Yo quería comer, ¿no? Yo quería comer, ¿no? Ni cómo ayudarla, Angélica. Después vas a comer. Todo lo que te están dando. ¿De qué? Si queremos. Hoy no te dieron un celular. Mira, todavía. Tienen un celular carísimo. No, te lo voy a regresar para que no estén ahí llorando. ¿Quién? Pues ya. Raza, ya se lo va a regresar. ¿Cuándo se lo vas a regresar? Y luego la gente aquí lo estaba criticando de eso, de que dio el celular. Por envidia, que no llore. Por envidia. Ese está caro, ese celular que tú traes, está, pero es lo máximo que hay. Pero ya lo vas a regresar, ¿verdad? No me importa. Pero ya lo vas a regresar, ¿verdad? Te dije, sácalo. ¿Quién sabe? Yo pensé que iba a decir, ten, papá, ya no lo quiero. Se le va a dar gusto a la gente. Si una cosa no la regala el papá, pues tiene uno que aceptarlo. Que la gente te haya. La queso. No, por eso no se va a la queso. ¿La queso qué? ¿Tú? Ajá. Ya están echando a perder a todas las niñas ustedes. La que soporte. Se te borró la sonrisa. Es que me vino un recuerdo. Cuando querías ir a comer era que tu papá te hubiera dicho, vas a quedarte en la casa. No, hombre, ya más bien yo me ando aprendiendo las rolas y usted ya ni la saca. Esa es la que le hubiera cantado a Vanessa. Vas a quedarte en la casa. Llevarte yo no podría.
porque la comida es para nosotros, allá en la pescadería. Soy cabrón, soy compa, ¿estás también, no? Ahí tienes el celular, pero a ver cómo te va con la gente que nos sigue. No te la vas a acabar. Y el aplauso, gracias. Le digo que nomás de ella se acordaba usted, oiga. Que ay, mi Vanesita va a estar llorando, que no va a comer lo que nosotros estamos comiendo. Sí, cada rato, mírenla en vivo. Eso era nomás para salvarla. Cuando hay plática que el niño está aburriendo, es nomás para calmarlo. Ven, vete por allá a jugar. Vamos, cabrón, ¿tú no le dio el celular? No lavó ni los trastes. No, se los lavó. ¿Sí lavó los trastes, Vanessa, va? Sí, se los lavó. Vas a quedarte en la casa. Llevarte yo no podría. Vamos a comer bien rico allá en la pescadería. No es que Ramón fuera malo, que la quisiera dejar, pero había enchiladas que ella podría disfrutar. Pero según no comieron, porque ellos no iban a estar. Saludos a la raza que nos sigue. Saludos, buenas tardes, ¿cómo están? Íbamos a ir al terreno, pero al parecer que ni vamos a ir, yo creo, a emparejar raza, porque hay una bronca aquí con estos ladrillos. Estamos transmitiendo desde el lugar de los hechos. Las chicas que se quedaron comiendo enchiladas mientras nosotros, por una invitación, llevé a los viejones a comer mariscos, pues, como que no cuidaron bien el changarro, o no les sabían, se les pasó de tueste. Y al parecer, cada uno de estos ladrillos los van a sacar, porque se pusieron morenitos. Entonces, ahora con una escoba o un cepillo tienen que cepillarlos para quitarle el hollín. Porque, según la sabiduría del señor ladrillero Don Ramón, quedan crudos. O sea, esto que parece quemado, queda crudo, por no tener los cuidados necesarios. Y esto, por haberse ido a comer y aprovechar la invitación que les hicieron. ¿Y la niña ya se durmió? Pobre. Chango, ya se quejaron todos. No es que Ramón fuera malo, que no la quisiera llevar. Mire, ya el señor anda, como ya no tiene leña, ya anda contando hasta la basura, raza, miren, para quemarla. Hasta la basura anda juntando ya Ron Ramón. Ella se llama Vanessa. Lo dejó sin celular. De veras cómo critican. A ver, ¿tú vas a cantar?